Nadie puede creer que el Consejo Provincial de Educación haya tomado la decisión de haber permitido que el gimnasio se utilice para el plan Detectar. Es algo de lo cual no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Nosotros a principio de semana hicimos un pedido de informe a, principalmente en nuestro caso, a quien es nuestro superior, que es el vocal por la comunidad, para pedir informe ahí en, a las autoridades sobre el porqué de la decisión de haber trasladado el Detectar al gimnasio y si se habían contemplado realmente los riesgos que se corrían, ya que circula gran población estudiantil aledaña y parte, en realidad, de la propia institución donde está el gimnasio. No, todavía no hemos tenido ninguna respuesta y es por eso que ante la situación que es preocupante, porque aparte lo que está sucediendo es que las familias empiezan a tomar la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela, como consejeras y representantes de la comunidad del Distrito 1, resolvimos hacer el pedido de intervención de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Estamos esperando que las diferentes instituciones que tienen que actuar lo hagan, y por supuesto que las autoridades del Consejo Provincial de Educación revean esta situación. Y nosotras ayer igualmente estuvimos en comunicación con quienes están en el foro por la 2302, se han comunicado con quien está a cargo del plan Detectar, le han manifestado la preocupación que les hicimos llegar y solamente lo han recepcionado, digamos, la preocupación, pero todavía no hay ninguna respuesta. Y de esto, desde el viernes que la comunidad educativa salió a decir públicamente que le, digamos, tenía preocupación por la situación que se estaba generando con el Detectar ahí.